And now I'm very, very excited for this next conversation. I think this is a very special opportunity to hear an intimate conversation between Pablo Casado, President of Partido Popular, and Jaime Mallet, Chairman of AmCham Spain. Bueno, esto ha sido una jornada larga, ¿no? Porque llevamos aquí desde las 9 de la mañana y hemos hablado prácticamente de todo, ¿no? Y todavía queda toda la tarde para hablar de muchas cosas más, ¿no? En la jornada esta todo está muy comprimido, o sea que tenemos 15 minutos y voy a ir muy al grano para hacerte las tres preguntas, 5 minutos para cada una. La primera que me gustaría empezar, tomando un poco el relevo de lo que hemos escuchado, es me gustaría que hables un poco sobre tu percepción de Latinoamérica y de África, sobre todo de Latinoamérica, y qué podemos hacer, como decía el presidente Uribe, como decía también Carlos Gutiérrez y Trinidad Jiménez, qué podemos hacer los americanos y los españoles en esas áreas de influencia mutua, ¿no? ¿Qué podemos hacer para causar un impacto en esas economías, en el bienestar de la gente, que al fin y al cabo es por lo que tenemos que trabajar todos, ¿no? Muy bien, pues gracias, Jaime, y permitidme que dé las gracias también a los fundadores del Concordia Summit, a Nick y a Matt. Ya hablábamos a la entrada, nos conocimos hace 10 años, y fue en la hamburguesería Paul's de Washington, donde ellos dos, con un común amigo, en una servilleta de papel, empezaron a trazar lo que iba a ser este proyecto, un proyecto que ya es una de las referencias de las citas americanas y que ahora creo que es un acierto que en su capítulo europeo elijan España y elijan un partner como la cámara que Jaime Mallet tiene el honor de presidir. La verdad es que mi paso en la política siempre ha intentado centrarse en los asuntos internacionales, no en esos años solo donde conocí a Matt, sino donde he podido coincidir con el presidente Quiroga, con el presidente Uribe y otros de los que están aquí representados, en iniciativas en las que desde los Estados Unidos empezaba a hablar de la importancia de Latinoamérica, quizá por la ausencia del papel europeo en el vínculo transatlántico, un vínculo que creo que es fundamental recuperar. Europa no se puede explicar sin su vertiente atlántica y mucho menos España, por razones históricas, por razones lingüísticas, por razones culturales y por razones incluso de interés mutuo. Y creo sinceramente que en los últimos años España no está liderando esa Iberoamérica de libertad que los propios latinoamericanos están consiguiendo a través de sucesivas elecciones. Lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Brasil, con sus incertidumbres, con sus posibles críticas, lo que sigue pasando en Colombia, lo que esperemos que siga pasando en Perú, lo que esperemos que pase en Bolivia, creo que es el buen síntoma de que en Latinoamérica el socialismo del siglo XXI, el chavismo, ese ALBA, está en franca decadencia. Y por eso, en mi opinión, España, la que no por casualidad los españoles del otro hemisferio, como decía el constituyente de la Constitución de 1812, cuando nos llama madre patria, España tiene que estar presente. Y yo no concibo que en el Grupo de Lima estén presentes naciones iberoamericanas hablando de la libertad en Venezuela, que tenga una activa presencia, aunque sea como observador, Francia, Canadá, Alemania, por supuesto los Estados Unidos, como ha dicho Duke, el embajador recientemente, y sin embargo España no tenga una voz audible, que es como la que tuvo mi partido, a la hora de defender la democracia frente a la tiranía, a la hora de decir que hay que tomar medidas también en Europa. Por ejemplo, cancelando los activos de los gerifaltes chavistas. Hay que pasearse por el barrio Salamanca del Retiro, por este mismo barrio financiero, para ver los edificios, los pisos que compran aquellos mandatarios venezolanos mientras arruinan, mientras llevan a la miseria, a la opresión al pueblo venezolano. Y eso que ha hecho Estados Unidos se tiene que hacer en Europa, pero España tiene que liderar esas sanciones. Y eso se tiene que extender a Nicaragua. Y eso se tiene que extender a no olvidar Cuba. La izquierda, en su vertiente más anaftalinada, más nostálgica, sigue viendo a Cuba como un reducto en el que durante los 150 años se olvida la opresión, se olvida la miseria y sin embargo se ponen de manifiesto los mantras falsarios
de que allí algo ha mejorado. No, en Cuba hay una tiranía de más de medio siglo que hay que combatir. Y por eso, sí, España tiene que liderar el vínculo atlántico, en especial con Iberoamérica, y eso es esencial, hacerlo cuanto antes, y eso es lo que mi partido propone. Voy a preguntar también, dentro de este apartado, otras dos cuestiones, ¿no? Una, ¿cuál es tu posición en el tema venezolano, ¿no? Que se ha hablado muchísimo, vamos a terminar el día con una mesa redonda para hablar de eso. Y luego el otro, que quizás no es una pregunta para ti, pero sí que me gustaría hacer un poco un comercial de la Cámara. Nosotros siempre hemos pensado que, aparte de articular políticas entre los gobiernos en esas dos áreas de influencia, por un lado el Mediterráneo, África del Norte, pero sobre todo en Latinoamérica, las empresas de ambos países tendrían que colaborar mucho más para dar estabilidad, crear sociedades civiles más potentes que de alguna forma apoyen más la democracia, los derechos humanos y el rule of law, ¿no? En la primera pregunta, ¿cómo lo es el tema venezolano? ¿Cuál es la percepción que hoy, en este momento, tiene el Partido Popular y tiene Pablo Casado en eso? Bueno, por desgracia, parece que el reconocimiento de Juan Guaidó llegó tarde por parte de la Unión Europea y fue no por el impulso del gobierno español, de Pedro Sánchez. Nosotros lo que pensamos es que cuanto antes tiene que haber elecciones libres, democráticas y un reconocimiento de la Asamblea Nacional. Al final, lo peor de las tiranías es cuando intentan además revestirse de falsos procesos democráticos, porque es como introducirse en un fruto y que se acabe pudriendo por dentro, manteniendo una apariencia por fuera que es absolutamente irreal. Lo que está pasando en Venezuela se puede leer en el informe del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Se habla de miles de asesinatos sumarísimos, torturas, violaciones en las cárceles, y es algo que sinceramente no podemos tolerar. Yo creo que tenemos que tener una posición más firme y sobre todo yo creo que tenemos que recuperar una agenda internacional y una agenda en la que también Europa, que quizá es otra cosa que tenemos que reflexionar, salgamos de nuestro debate institucional. Por ejemplo, ahora estamos inmersos en ese debate, en la elección de los cargos al frente de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo, y que pensemos qué papel queremos para el mundo. Este año hemos cumplido 70 años desde los albores, el surgimiento de la Alianza del Atlántico Norte. 70 años también desde los pasos iniciales que condujeron a la Declaración Schuman en 1950. Cumplimos 75 años de desembarco de Normandía, que nos recuerda a los europeos que hubo un continente, el americano, y unos países como Estados Unidos que también dejaron su sangre en las playas europeas para combatir por la libertad. Pero cumpliremos en los próximos meses el 30 aniversario de la caída o del derribo, como decía Reagan, del muro de Berlín. Y eso nos recuerda que, como decía Jefferson, el precio de la libertad es la perpetua vigilancia. No se nos da gratis. Hay que seguir peleando por la libertad, sea en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, sea frente a los dos enemigos de la libertad que vuelven a emerger en Europa. Otra vez los mismos que en el siglo XX. El nacionalismo y el populismo, que cuando se exacerbaron, devinieron en totalitarismos, pero que ahora cuentan con la inacción, incluso con una visión casi hasta posmoderna. Y yo creo que ahí, si me permites hilarlo, ahora que se ha puesto muy de moda otra vez Fukuyama con su nuevo libro de identidad, pero todos recuerdan su fracaso a la hora de vaticinar el fin de la historia, yo sí que le concedo un gran triunfo en esa obra. Y es cuando él trazaba la visión del hombre posmoderno. Y el hombre posmoderno era un hombre desideologizado, en el que la política, las ideas, el contraste de los principios y valores daba un paso al espectáculo. También recordaba a ese Homo Vidente de Sartori, ¿no? Eso sí que ha pasado. Y al final estamos viviendo una época en la que los populismos, nacionalismos o incluso los países, como se ha comentado en la mesa anterior, que tienen problemas de legitimidad y de democracia, avanzan con una peligrosa equivalencia o equidistancia por parte de las naciones libres. El multilateralismo, el leading from behind, creo que no es una buena idea. Desde luego para los países como España, que nos hemos sentido muy cómodos en un orden mundial en el que los que mandábamos, España incluida, abrazábamos esos principios y valores que han hecho avanzar a la humanidad. Y eso no solo afecta a Venezuela y Latinoamérica, sino también a nuestro continente. ¿Y cómo ves el futuro de la Unión? Con esa Italia, el Reino Unido saliendo,
Francia, que podría tener unas mayorías antieuropeas en un tiempo, no sé si corto o medio, pero puede llegar a tenerlas, sobre todo en un sistema de segunda vuelta. ¿Qué crees que se tendría que hacer para reforzar la Unión Europea y que no termine implosionando con todos estos países y grupos que están en contra de ella? Pues voy a ser muy pragmático. Yo creo que la Unión Europea tiene que volver a una agenda que abandonamos, la llamada Agenda de Lisboa, en la que lo que decíamos es que sí, éramos el espacio de mayor libertad, de mayor prosperidad, de mayor garantía del estado del bienestar del mundo, admirado, pero que tenía que ser sostenible. Y que solo sería sostenible en una agenda de competitividad, de creación de empleo, de innovación. Ahí se fijaba para el 2020, ya queda bastante, bastante superado esa meta. Y sin embargo Europa ha estado en debates bizantinos, la Constitución Europea, las instituciones, la ciudadanía europea, mientras otros bloques continentales avanzaban en tratados de libre comercio o avanzaban en la competitividad y en la innovación. Yo he conocido a Jaime, hablaba de Matt antes, pero yo he conocido a Jaime en el foro de Davos, incluso compartiendo alojamiento, en una mesa que hablaba de innovación hace ya unos años, y mi mesa era de jóvenes políticos, no, ya lo he contado más veces, no salió mal, el canciller austriaco, el primer ministro de Estonia, el viceprimer ministro de Bélgica, uno de los vicepresidentes de la Unión Europea, y yo que espero presidir España lo antes posible. Allí se nos pedía, en ese foro, en el que tú participabas en la parte corporativa, en analizar el papel de Europa en la revolución digital, desde una perspectiva pesimista y realista, porque no estábamos en las grandes empresas tecnológicas y, por tanto, no nos permitía sostener ese estado de bienestar. Desde una perspectiva política en la que analizábamos cómo, si no competíamos y creábamos empleos, de nada serviría alardear de nuestro sistema de pensiones, nuestra salud pública, nuestra educación pública, nuestras infraestructuras. En definitiva, si no queríamos convertirnos en un museo, si no queríamos ser un continente con grandes catedrales, con buena comida, con un gran Estado de Derecho, sin capacidad de ser financiado, y un Estado del Bienestar sin capacidad de ser sostenible, Europa sería un continente declinante. Frente a eso, y es de lo que deberíamos estar hablando ahora en el reparto de cargos institucionales, hay que hacer una agenda de competitividad en una nueva economía que ya no es nueva, sino que ya ha llegado. Aquí se habla de Huawei, aquí se habla de la fiscalidad a los GAFA, a los Google, a los Amazon, a los Facebook, a los Apple. ¿Dónde está Europa? ¿Dónde está España? Creo que cualquier gobierno en España tiene que liderar, hacer de España la California de Europa, el Silicon Valley europeo. Solo así conseguiremos hacerlo sostenible y además, permíteme darte unas cifras, con el optimismo. Ahora están muy de moda los autores capitalistas optimistas, Pinker, Norberg, yo coincido con ellos. Cuando hemos abrazado estas reformas de competitividad, que nos tachan de neoliberales, que nos tratan de desigualitarios, es cuando menos desigualdad ha habido. De hecho, el mundo está de enhorabuena. Los objetivos del milenio para 1990, que era reducir a la mitad la pobreza, se han alcanzado en 2020, cinco años antes, perdón, estaban cifrados para el 2025. Por tanto, cuando sí somos competitivos, cuando Europa es pujante, en esa historia de éxito que por supuesto yo enarbolo, es cuando podremos mantener nuestros principios y los fundamentos que nos den un sentido. Quedan muy pocos minutos porque ya te he dicho que esto va muy rápido, pero sí que me gustaría que hablásemos un poquito de tu perspectiva de cómo se tiene que adaptar el tejido productivo a estas disrupciones tecnológicas. Te lo he oído hablar muchas veces, con lo cual seguro que en el cortísimo periodo de tiempo que tenemos puedes decir algo suficientemente inteligente para la audiencia, ¿no? Pues voy a lanzar dos datos que veía recientemente. Hay un informe de Microsoft que dice que el 65% de nuestros niños van a trabajar en empleos que aún no existen. Es un dato desconcertante. Y sin embargo dicen, en este caso lo dice el UEF, que tú conoces bien, que el 95% de los que pueden perder un empleo conseguirán un empleo de mayor cualificación. Es decir, las revoluciones industriales siempre han arrojado saldos netamente positivos. Los países más robotizados son los que menos desempleo tienen. ¿Qué problema tenemos? Que tenemos que adaptarnos. Si la primera revolución industrial, que me lo has oído alguna vez, el vapor, la gente dice, no, bueno, pues la locomotora es el símbolo, pero tuvo una disrupción brutal, histórica, que fue el paso del campo a la ciudad, o la segunda, que la gente lo ve con el coche, la producción en línea, tuvo una disrupción sociopolítica brutal, que fue la creación de la clase media, o la tercera, que la gente lo ve en la aviación,
tuvo una disrupción histórica que fue la globalización, la cuarta, solo hablamos de los elementos que ya han llegado, computación cuántica, Internet de las cosas, impresión aditiva, inteligencia artificial, pero ¿cuál será la disrupción sociopolítica? Todavía no lo sabemos. Lo que hay que hacer es adaptarnos, igual que no nos adaptamos a las anteriores. Hay teóricos que dicen incluso que esas revoluciones industriales generaron conflictos bélicos. Ahora sabemos que la estamos viviendo. ¿Cómo tenemos que adaptarnos, además de la agenda de competitividad que he dicho? Apostando por la educación, apostando por las materias STEM, apostando por una administración eficiente electrónica, apostando, en definitiva, para que nuestros hijos tengan un empleo que probablemente sea distinto, pero que tengan los skills, las capacidades, las habilidades para adaptarse a un mundo cambiante. Y yo soy un optimista. Creo que tendremos un saldo positivo también y creo que sobre todo no nos queda más remedio. Esto ya ha llegado, el futuro ya ha llegado, el futuro es ayer, decía alguna obra, y yo estoy convencido que además que foros como este, en el que se tratan de estos temas que a veces en el día a día político no tienen espacio, hace que empecemos a concienciar a la sociedad que estos retos globales son de los que va a depender nuestro futuro. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por tus palabras. El futuro está llegando, pero sobre todo lo que ha llegado es el tiempo, ¿no? Porque tenemos aquí un reloj que nos indica que el tiempo se terminó. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Muy bien. Claro, bueno.